Hola, ¿qué tal mis apreciables amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Aquí me encuentro con mi sobrino Alex, Hola. mi hija Yare. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué creen amigos? El día de hoy vamos a compartirles un bonito video. Hoy nos encontramos en camino, ya vamos a caminar, ya que vamos a ir a juntar un poco de pasle para adornar la casita. Por supuesto también la casa de todos ustedes que visitan nuestro canal, para que nos acompañen durante este video amigos. Acompáñenos durante el recorrido. Amigos, les comparto las pintas que estamos buscando para adornar nuestro arbolito navideño.
amigos, les quiero compartir el paso que se da acá en nuestro ranchito para adornar el arbolito. Amigos, de esta forma es como estamos buscando este pastel, ya que aquí en mi comunidad con este pastel es como adornamos en estas fechas navideñas, como también son las pinitas del pino, y es así como nosotros salimos para buscar el pastel. Y también aquí les comparto esta bonita flor, que también con estas adornamos en estas fechas navideñas, agradeciéndole primeramente a Dios por la madre naturaleza que nos regala para poder adornar con cosas naturales en estas fechas navideñas. Igual deseándoles a todos ustedes que tengan un bonito día, amigos, donde quiera que estén viendo nuestros videos, amigos. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Es un gusto poder saludarlos nuevamente en este canal. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Hoy fuimos a traer pastel para adornar nuestro arbolito navideño. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este canal. Dios los bendiga amigos. Cuídense mucho. ¿Qué tal amigos? ¿Qué creen amigos? Ya estamos aquí en casa con todo lo que conseguimos en el campo, que es el pastel. Igual aquí las flores, las piñas, con todo lo que vamos a adornar nuestro pinito en esta Navidad. Acá también en el canasto les comparto unas esferas, unos moños navideños que vamos a adornar aquí en la casa. Y por supuesto la casa de todos ustedes, con el pastel y todas las flores, todo lo que nosotros conseguimos en el campo. En familia nos vamos a apoyar en estos momentos para adornar aquí la casa. Amigos, aquí les comparto unas piñatas que hice con Alex para adornar nuestro pinito. Igual aquí les compartimos los renos. Igual con estos vamos a decorar aquí en la casa con las piñatas que con mucho amor y cariño Yari y Alex hicieron para compartirse los amigos. Para decorar aquí en la cocina. Tenemos escarcha con la serie que vamos a adornar aquí el pinito. Se los compartimos amigos, en familia, con todo el amor y el cariño para dedicarles este video. Ya que la alegría en esta Navidad que los contagie amigos, de una
linda sonrisa. Ayudemos a contagiar en esta Navidad con una sonrisa, amigos. Acompáñenos a adornar el arbolito. Amigos, aquí ya vamos a empezar aquí a adornar. Acá igual les comento que nosotros solamente trajimos una rama del pino, ya que aquí en mi comunidad pues acostumbramos a adornar nuestro pinito y ocupamos lo que es las ramas de los pinos. Y de esta forma ya vamos a empezar a adornar con el pasto. Amigos, aquí nos encontramos acomodando el pasto para adornar los adornos que trajimos del campo, como son las flores y las piñitas. Aquí nos encontramos extendiendo el pasto para poner los adornos que trajimos, como las piñas y las flores. Thank you.
Amigos, los renos están hechos de pasto seco. Y amigos, por último vamos a poner aquí las series. Amigos, de esta forma les compartimos en este video lo que organizamos aquí para adornar aquí en la casa, esperando que este video haya sido de su agrado y les agradezco de todo corazón por quedarse hasta el final. Muchas gracias amigos, que Dios los bendiga. Les agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos en el campo. Gracias amigos, bendiciones para todos ustedes. Y también les quiero invitar para que se suscriban a mi canal de mi mamá y yo, que lleva por nombre Las Raíces de mi Tierra. Gracias. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.